Bueno, Iñaki Nenaza es un profesor de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón actualmente. Hasta hace unos 5 años estaba en la Facultad de Ciencias Empresariales. Y bueno, como te comentaba hace un rato, además del traspaso físico de la persona, ha habido también un poco un cambio de actividad. Cuando yo estaba en la Facultad de Empresariales tenía un poco un doble rol. Estaba por una parte en la docencia impartiendo algunas clases relacionadas todas ellas con el mundo de la informática, pero estaba también administrando lo que era la infraestructura informática del centro, pues las comunicaciones, los servidores, soporte a usuario con algunos compañeros más y ese tipo de labores. De ahí es donde arranca un poco lo que hablaremos después, mi encontronazo, mi encuentro con Moodle, con otras herramientas, un poco de las TICs, Internet y el mundo de la educación. Actualmente, desde que estoy en la Escuela Politécnica, esa segunda parte de mantenimiento de infraestructuras ya no me encargo absolutamente nada. Hay otros compañeros que lo hacen estupendamente y yo estoy centrado sobre todo en la parte de la docencia y de la investigación. Imparto, como antiguamente, sobre todo temas de informática. Estoy encuadrado en el grupo de, bueno, el nombre es un poco rimbombante, Social and Networking Technologies, es el nombre oficial, directamente en inglés. Y estamos un poco en todo lo que es el ámbito de telecomunicaciones, bueno, más que telecomunicaciones, telemática, seguridad en redes informáticas y con un cierto énfasis también en la seguridad en redes sociales. Un poco es el ámbito en el que me muevo profesionalmente a día de hoy. Un contacto muy muy breve con el mundo de Internet es cuando estoy cursando los últimos cursos aquí en la Escuela Politécnica. Digamos que soy un expatriado que ha vuelto al hogar después de pasar por algunos sitios. Pero digamos que el contacto fuerte, el contacto real es cuando alguna persona por ahí, seguramente de forma inconsciente, me beca para ir al extranjero y paso pues 2 años y medio en Suiza, concretamente en la ciudad de Lausanne. Y allí es el contacto fuerte y es más que el chapuzón, es la inmersión total. Y además una inversión total y absoluta, porque allí había un ambiente pues de participar mucho en un montón de foros y de, bueno, estaba en un momento, digamos, bastante efervescente, se estaba popularizando, estaba creciendo mucho el volumen de gente que estaba dentro y el tipo de actividades que se estaban llevando. Y bueno, pues contacto con todo lo que son comunidades de software libre y ese tipo de actividades es un poco donde, bueno, me enseñaron un montón de cosas puramente técnicas y científicas que podía haber aprendido seguramente en otro montón de sitios, pero me traigo seguramente experiencias vitales que solo se viven cuando sales fuera de casa y cuando te vas a una cierta distancia y tienes que vivir en un país con un idioma distinto, con una cultura parcialmente distinta. Digo parcialmente distinta porque al final sigue siendo Europa, tampoco hay una diferencia tan tan fuerte como puede haber con otros sitios, pero digamos que te abre mucho la mente. Y luego, ligado con lo que decíamos antes del tema de Internet, yo creo que por lo menos en aquel momento, que está un poco empezando a eclosionar todo eso, digamos que el ambiente colaborativo es el modelo imperante. Y yo creo que eso a mí no sé si me marca vitalmente, pero sí, digamos que influye bastante en mi forma de ver algunas cosas. Aquí, aproximadamente a los 6 meses, empiezo en la Facultad de Ciencias Empresariales. En aquel momento, a pesar de que es la Facultad de Ciencias Empresariales, se está impartiendo una titulación de informática, concretamente ingeniería técnica en informática de gestión. Y ahí es donde arranco un poco con el mantenimiento de las infraestructuras y con la parte docente.